pensé la idea de hacerme un portabici y al fin compré el material, así que ya tengo todo. Pero quiero ir más lejos y no solo voy a hacer un portabici, sino que también voy a hacer un portamoto, ya que le tengo que ir a hacer la distribución a mi auto y eso tarda un día para otro, así que iré en auto con la moto, lo dejaré y después volveré. Así que vamos a sacar las medidas para eso. Y obviamente aquí tengo una bici de muestra para poder sacar las medidas para hacer un rico portabici. Bueno, es fin de semana, así que hoy día se hacen todos los cortes que necesitamos. Y después soldadura y después pintura. Así que empecemos. Estamos listos con el portabici. En verdad queda demasiado firme. No se mueve en ninguna de las dos direcciones. Así que está genial. Ahora voy a probar con otras bici. Porque la diseñé para esta. Voy a probar con otras medidas. A ver qué tal. Ese era el objetivo también, poder llevar la moto y así llevar el auto al mecánico con tranquilidad. Sí, ojalá aguante, bueno. Yo le soldaría unos refuerzos más aquí por si acaso. Mejor pegar de seguro que de inseguro, pero por mientras lo voy a pintar y eso lo hago otro día. Bueno, la semana pasada me di cuenta que no servía para todas las bicis, así que lo que compré son estos pernos, son de media pulgada, así que lo que voy a hacer va a ser cortar la soldadura y voy a perforar aquí y acá y después voy a perforar uno aquí, otro acá y así para que quepan todas las bicis. Estamos con el portabici listo. Lo vamos a probar a ver si se mueve algo, pero intenté hacerlo lo más exagerado posible y no se mueve absolutamente nada. Así que vamos a ver cómo se porta en el camino.
ahí estamos listos. Ahora vamos a ver si cuando llegue al destino sigue ahí. Bueno, primeros metros del portamoto. No pude salir de mi casa. Pude salir, obviamente, pero se arrastró bastante. Así que ahí hay que cortarle una puntita en la cola para que no toque de nuevo. Ahí yo creo que la marca va a quedar hecha. Lo interesante y lo bueno es que el lomo de toro ni se mueve. Así que eso es súper, súper, súper bueno. O sea, se mueve bastante. Pero no se escucha que toque el piso, así que eso es bueno. Tiene buena flexibilidad. Bueno, chicos, llegamos a destino. Así que el portamoto funciona. Ahora vamos a hacer un análisis para ver si es que tiene alguna fisura o algo por el estilo. Pero se ve bien, se ve entero. Bueno, misión cumplida. La moto ya está aquí, el auto está aquí, mantención lista. Así que el portabici funcionó. Portamoto funcionó. Como pueden ver, se mueve bastante, pero meramente por la suspensión, a diferencia de la bici. Como la bici es rígida, obviamente cuando tenso esto ya queda todo bien, pero aquí por mucho que tense, igual siempre va a quedar un poco de suspensión, y eso indudablemente que va a hacer que la moto se mueva. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Este porta bici, porta moto, lo voy a dejar como un porta bici moto egoísta, solo para una bici. Obviamente es ajustable, lo puedo usar con la moto, la bici, distintos tipos de geometría. Así que lo voy a dejar individual, solo para cuando yo salga solo. Creo que voy a cambiar esto nomás, es lo único que vi débil en el diseño, que necesito algo un poco más grande que un tubo de 1.5 mm, así que esto lo voy a reforzar. Desde el punto de vista estructural, esto está perfecto, está sobrediseñadísimo, es muy ancho esto, como pueden ver, de 2 mm, así que es suficiente. Para el tubo cuadrado también es suficiente, pero aquí en la toma, justo donde va tomado del perno atrás, le haría un refuerzo. Aquí lo marqué. Para ponerle un refuerzo o algo para que el perno me haga presión, eso va a disminuir un poco el movimiento, pero aún así la idea no es eliminarlo por completo. Y aquí está el upgrade que pensé para el próximo portabici tomar, en verdad, solo esta parte de las placas para poder hacer un portabici plegable y de esa manera dejarlo 100% montado en el auto para siempre. Entonces cuando lo ocupe va a quedar en una posición plana, y cuando no lo ocupe se gira hacia arriba, y aparte va a funcionar como un buen parachoque extra para el auto. Así que eso, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. En el siguiente video voy a ver cómo fabricar esto. Recuerden dar like y suscribirse, y nos vemos en el siguiente.